Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por su participación en este webinar, Mejoramiento Genético y Transferencia de Embriones en la Industria Bovina, organizado como actividad de cierre del proyecto de investigación FONDEF 18I-182, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANIT, que fuera dirigido por la doctora Yereni Rodríguez Álvarez. Yo soy Fidel, soy académico de la Universidad de Concepción y seré el moderador de este webinar. Bueno, en primer lugar, agradezco a todos su interés y participación en este evento, en particular a las autoridades de la Universidad de Concepción y de ANIT presentes acá. La agenda del día será la siguiente. Se presentarán tres ponencias por expertos en las áreas de mejoramiento genético. Se harán de modo secuencial, sin preguntas en el intermedio, con 30 minutos por ponente. Y al final habrá lugar para responder preguntas, las cuales pueden ir dejando plasmadas en el chat. Bueno, y para mí es un placer invitar a nuestro primer orador de hoy, que será el señor Ricardo Benavente, especialista en servicios técnicos y genéticos de ABS Chile, con su charla Mejoramiento Genético en Ganado Bovino. Señor Benavente. Buenas tardes, Fidel. Muchas gracias por la introducción. Gracias también a la Universidad de Concepción y a Innova Agro por invitarnos también a esta actividad muy interesante. Así que muy honrado también de estar aquí con ustedes. Como les decía Fidel, hoy día vamos a partir la actividad con una charla que busca un poco explicar qué es esto del progreso genético y por qué tomamos algunas decisiones para generar mejoramiento genético, sobre todo en el ganado bovino, que es lo que nos convoca. ¿De qué vamos a hablar? En primer lugar, vamos a conversar un poco de qué es el progreso genético, luego algunos avances en la genética del último tiempo. En tercer lugar, algunos índices de selección que ocupamos para la selección del progreso genético. Y por último, algunas estrategias que podemos tomar para acelerar este progreso genético. Bueno, voy a leer esto porque es parte fundamental de lo que vamos a conversar hoy. Y la pregunta es, ¿qué es el progreso genético? Y la respuesta, por supuesto, es aquel progreso que se realiza cuando el valor genético promedio de la descendencia es mayor que el valor genético promedio de la generación anterior. ¿Ya? Suena un poco complicado al leerlo por primera vez, pero la verdad, los agricultores y los ganaderos están generando progreso genético hace muchos años, desde que nació la agricultura, y hemos visto que desde los antecesores de lo que hoy día conocemos como el maíz, de manera visual o de manera de ver el producto de esta agronomía, vemos que hemos generado productos cada vez con mayor rendimiento, ¿cierto? Tanto en la parte de la agricultura como, por ejemplo, aquí en los porcinos, ¿cierto? Logramos mayores rendimientos cárnicos. Pero la ganadería bovina, y en específico... Perdón, Ricardo, no estamos viendo tu pantalla, así que aquí ahora sí estamos viendo en el PDF la presentación, por si la quieres pasar tú mismo. A ver, ¿me confirman si ahora se ve? Sí, ahora se ve. Ahí sí se ve la en la parte agronómica y en la parte derecha de la pantalla, lo que hoy día conocemos como el mejoramiento en la parte porcina. Pero como les decía, la ganadería lechera no se queda atrás, suele ser un poco más lento, pero esta imagen refleja la mejora genética, en valor genético, de la producción de leche, tanto para los toros disponibles en el mercado como para las vacas que hoy existen en nuestras lecherías, en nuestros tambos lecheros. ¿Okay? Hemos visto una progresión de más de 10.000 libras de leche como potencial genético. ¿Okay? Y ustedes me dirán, bueno, una cosa es lo que dice la genética y otra cosa es lo que realmente se ve en el tanque de leche. Y es así como el Departamento de Agricultura nos dice que hoy día hay un aumento en la producción de leche, donde las vacas producen alrededor de un 11% más que hace 10 años.
¿ya? Y aquí tenemos que considerar que las vacas que habían hace 10 años o hace 30 años no son las mismas que hay ahora. Hoy día podemos generar más leche, incluso con menos vacas. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos la posibilidad de seleccionar cómo queremos avanzar la genética de nuestros rebaños. ¿Okay? Y en ese sentido, del área en la que más nos enfocamos nosotros, que es la fertilidad, desde el 2000 tenemos la posibilidad de seleccionar nuestras vacas por el índice de PR, que es la tasa de preñez de las hijas, lo que ha permitido revertir un poco esta idea de que vacas que producen más leche son menos fértiles. ¿Okay? Solo desde el 2003 tenemos la capacidad de seleccionar a nuestras vacas por fertilidad en términos genéticos. ¿Sí? Y entonces, si vemos la progresión del valor histórico de PR para las vacas lecheras, vemos que hasta el año 2003 el valor de fertilidad de las hijas, de tasa de preñez de las hijas, fue cada vez menor porque no estábamos seleccionando por esa característica. Y una vez que tuvimos la posibilidad de elegir o de seleccionar por esa característica, observamos que los valores volvieron a repuntar. Luego de esto, cada año se van descubriendo nuevos métodos o nuevas características o índices que son de interés para los productores. Y en el año 2021 se agregaron tres nuevas características y estas son, uno, la eficiencia en la conversión del alimento, dos, la edad del primer parto, tener en consideración que una vaquilla que pare más temprano, una novilla que pare más temprano, es más rentable para el predio, y por último también la sobrevivencia de las crías. Ya teníamos esta característica para las vacas, evaluar cuánto tiempo permanecen en nuestras lecherías, pero ahora tenemos la posibilidad de evaluarlo también para nuestras crías, las crías hembras. ¿Sí? Esta es una fórmula que nos gusta mucho usar y explica cómo se conforma el progreso genético. ¿Ya? Suena o se ve un poco más complicado de lo que es, pero en palabras muy simples, el delta G explica cuál va a ser el progreso genético anual de un rebaño y esta fórmula está compuesta por cuatro ítems. El primero es la confiabilidad y eso refleja qué tan seguros estamos de nuestra estimación del mérito genético de un animal. ¿Ya? Mientras más datos tengamos sobre ese animal, mejor va a ser la confiabilidad. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer un testeo genómico de nuestros animales que nos permite aumentar la confiabilidad, conocer más datos de nuestros animales antes de entrar a producción. En segundo lugar, tenemos lo que es la intensidad de la selección y tiene que ver con quiénes serán los padres de nuestras próximas generaciones y qué tan selectivos somos con esos padres. En tercer lugar, algo que no podemos controlar, que es la variancia genética, ya que la genética de manera normal se comporte con una distribución normal. Y por último, lo que es el intervalo de sus hijos o sus hijas. ¿Ya? En el caso de Chile, hoy día estamos dentro del top 15 de los países con mayor cantidad de tomas de muestras genéticas para las hembras bovinas de leche, lo cual refleja entonces una oportunidad de los productores de querer seleccionar, ¿cierto?, cada vez de manera más específica quienes quieren que sean sus crías o sus reproductoras. Pero aquí es importante saber que la genética tiene mucho poder, pero el ambiente define muchas veces cómo se van a comportar nuestros animales y cómo se van a ver. Y entonces que la fórmula de fenotipo, que es las características que nosotros observamos en nuestros animales, es una suma de lo que es la genética más el ambiente. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de entregar las mejores condiciones para nuestros animales para que la genética se pueda expresar de mejor forma. ¿Sí? No quiero caer mucho en el detalle de esta tabla, pero refleja qué tan importante es el ambiente dentro de la expresión de la genética. En términos generales, los rasgos que son relacionados a la producción de leche, ya sea sólido o volumen de leche,
tienen alrededor de un 20% de heredabilidad, lo que significa que el otro 80% lo pone el ambiente. Y en el caso, por ejemplo, de la fertilidad, solamente un 4% de la variabilidad se explica por la genética y el otro 96% se explica por el ambiente. Por lo tanto, como les pongo aquí abajo, altos estándares de bienestar animal. Salud y nutrición, sobre todo, van a permitir la correcta expresión de el progreso genético es siempre positivo. La verdad es que no. En algunos casos queremos mejorar algunas características de nuestras vacas y terminamos con algunos problemas de manejo, de manera inconsciente, ¿cierto?, que nos provocan un problema al momento de que las vacas entren a la sala de ordeña. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo seleccionamos a nuestros animales y cómo seleccionamos también a los toros que queremos usar en nuestras vacas? Existen algunos índices comerciales, voy a mostrar los más conocidos. Este, por ejemplo, es la distribución de las características de mérito neto, un índice muy utilizado, ¿ya? Y en este caso, como este índice se relaciona con las pautas de pago de Estados Unidos, se puede observar que en el caso de la grasa, el 28,6% del índice completo tiene peso sobre la grasa, debido a que es un componente muy importante en el pago de la leche de Estados Unidos. Luego solamente el 19,6% corresponde a proteína y luego solo un 15,9% a vía productiva. ¿Okay? Si lo vemos mérito queso, un índice que está enfocado para la producción de queso, ¿cierto? Vemos que también la grasa predomina sobre la producción de proteína, recalcando entonces la importancia que tiene esta característica para el pago de la leche en Estados Unidos. Y solo para dejar el detalle, múltiples países tienen múltiples índices. Aquí dejo los más conocidos. En Gran Bretaña se usa el PLI, en Irlanda se usa el EBI y en Nueva Zelanda se usa el Breeding World. Aquí, ¿qué es lo importante? Que cuando vayamos a querer comparar los toros entre los países, tenemos que buscar la forma de llevarlos a una misma escala, debido a que no se van a comportar de la misma manera en las distintas pruebas. Por eso nosotros recalcamos la idea de idealmente generar un índice que sea personalizado para cada uno de ustedes, y eso les va a permitir priorizar aquellas características que sean de mayor valor para su rebaño. ¿Ya? Y aquí deben considerar un par de cosas. Lo primero es cuáles son los puntos más importantes en el pago de la leche. Para productores que venden, por ejemplo, a fábrica, quizás sea importante tanto el volumen de la leche como la proporción de sólido. Para un productor de queso, quizás sea más importante la proporción de proteína más que por el volumen de la leche. ¿Sí? Luego de eso, evaluar cuáles son las características que desea mejorar en su rebaño. Puede que esté muy contento con la producción de mi rebaño, pero falte mejorar, por ejemplo, en aspectos de salud o de fertilidad, o también la conformación de mis animales. Quiero que mis animales sean más grandes, más chicos. ¿Hay algún problema en mis animales de conformación que necesite resolver? Por ejemplo, posición de la ubre o la salud de las patas de los animales. Tercero, evaluar si es que existe algún índice que englobe alguna de estas características o que se parezca más o menos a lo que yo necesito, que son un poco los índices que les mostraba en la lámina anterior. Y cuarto, también debemos considerar cuál es la heredabilidad de algunos de los rasgos. Sin duda, la fertilidad suele ser algo que tiene menor efecto sobre la expresión de la genética, pero eso no quiere decir que debamos dejarlo de lado. El avance puede ser pequeño generación a generación, pero el avance siempre es acumulatorio. Y así como nosotros establecemos un objetivo, entonces establecemos lo que nosotros le llamamos una vaca ideal, ¿cierto? Y con este índice personalizado vamos a generar una paleta de toros que vamos a usar sobre nuestros animales y de esa manera vamos a dirigir a cada vaca que esté más cerca o,
más lejos, ¿cierto?, de nuestra vaca ideal, de la manera que le corresponda. Si una vaca es muy buena, por ejemplo, en producción, pero falta algo de salud, el índice va a permitir acercar esa vaca, ¿cierto?, al objetivo. Y si volvemos un poco a la fórmula y nos concentramos en lo que es la intensidad de selección, hoy día nosotros generamos una intensidad de selección sobre los padres, ¿sí? Porque nosotros tenemos la capacidad de elegir quiénes queremos que sean los padres de nuestras crías, pero históricamente este cambio no es como... hacerlo sobre la madre, ¿no? Y explica la distribución normal de las características de un rebaño. Esto podría ser, por ejemplo, fertilidad, altura, idealmente un mérito que refleje todo lo que nosotros queremos de nuestras crías. Vemos que estas terneritas que son de color rosado, ¿cierto?, que son las hembras de nuestro rebaño, vemos que se generan tanto de las mejores hembras como también de las peores hembras, ¿ya? Esta estrella va a reflejar cuál es el promedio del mérito genético de nuestro rebaño. Eso es lo que hemos hecho de manera histórica. Ahora, tenemos la posibilidad de presionar un poco más el rebaño y es, por ejemplo, que nace la oportunidad de usar, por ejemplo, semen sexado, que nos permite obtener una mayor cantidad de hembras, de las mejores hembras de nuestro rebaño, y luego semen convencional, ¿ok? Y también siempre ha estado la posibilidad de usar semen de carne. Ahora, el objetivo sería utilizar este semen de carne probado en leche y que sea utilizado sobre las peores hembras del rebaño. Eso nos va a permitir entonces generar hembras de menor calidad genética y, por otro lado, a la venta, ¿sí? Y de manera más extrema, quizás, lo que se hace en los planteles de Estados Unidos es utilizar casi en un 50% el semen sexado, que va a proporcionar un mayor progreso genético, y en la parte inferior o en el 50% inferior de las peores hembras del rebaño, semen carne, ¿ok? La idea un poco de aquí es minimizar la generación de machos Holstein que tienen poco valor en el mercado. Y finalmente, un poco el objetivo también de esta charla, nace también la oportunidad de generar donadores de embriones, ¿ya? Idealmente, de la mejor porción de nuestras hembras, suelen ser los animales más jóvenes, pero también es importante considerar que hay algunas vacas de nuestro rebaño que tienen un alto valor genético, ¿sí? Y entonces estas van a ser las donadoras de embriones. Y en la parte inferior de nuestro rebaño tenemos la posibilidad de usar semen de carne y también que estas sean las receptoras de embriones. Ahora, ¿cómo está? Parece que tenemos un pequeño problema de desfase. Démosle unos segunditos, por favor. Como les decía, parece que el señor Ricardo Benavente ha tenido algún problema de conexión. ¿Estás bien ahora, sí, Ricardo? ¿Puedes seguir? Ya. Gracias. Ahora volví. Sí, sí, disculpen. Bueno, lo segundo es considerar si el rebaño está en crecimiento, ¿ya? Para eso vamos a necesitar generar un mayor nivel de hembras, un mayor número de hembras. Luego de esto, evaluar si es que planeo vender hembras jóvenes. Hoy está muy de moda, ¿cierto?, la exportación de hembras jóvenes lechera. En segundo lugar, debemos establecer un ranking del rebaño que se base en un índice comercial o idealmente en un índice personalizado. Y en tercer lugar, evaluar la incorporación de nuevas tecnologías que permitan entonces aumentar la intensidad de selección sobre nuestro rebaño. Y aquí tenemos algunas opciones como son, por ejemplo, el semen sexado,
que debe ser utilizado en las mejores hembras, luego el semen de carne que sea probado en vacas lecheras sobre las peores hembras de nuestro rebaño, y finalmente la oportunidad de utilizar embriones para más el manejo del rebaño. ¿Sí? Esta figura expresa cuál es el valor genético de un rebaño lechero de la región de Ñuble en Chile. En el eje horizontal se grafica la fecha de nacimiento, por lo tanto, animales que estén más a la izquierda del cuadro son animales más viejos. Y en el eje vertical se observa lo que es el mérito neto promedio de estos animales calculado con el pedigrí de esos animales, ¿sí? Y podemos ver que este rebaño efectivamente, a medida que avanzan las generaciones, logran obtener crías de mayor nivel, de mejor mérito neto, pero un poco lo que les comentaba algo antes, existe siempre una variación genética donde, si bien el promedio de las crías tiene un buen valor genético, existe todavía una porción de estas hembras que caen un poco en la dispersión y tienen un menor valor genético. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que construir un plan genético para acelerar aún más nuestro progreso, lo ideal sería entonces utilizar semen sexado o obtener los embriones de las donadoras, de las mejores hembras del rebaño, que sería lo que grafica este cuadro rojo. Luego, una opción podría ser usar semen convencional sobre la porción siguiente para completar las hembras que necesito de mi rebaño. Y finalmente, en una porción inferior de las hembras, utilizar lo que sería semen de carne junto con también las receptoras de los embriones. Ahora, otra opción podría ser maximizar la generación de las hembras, y para eso hay que evaluar la fertilidad de nuestras vacas, que también se puede convertir el semen sexado sobre nuestras vacas. Y la opción podría ser, por ejemplo, utilizar semen sexado sobre todas nuestras vaquillas y sobre la porción mayor en términos genéticos de nuestras vacas, y luego utilizar semen convencional. ¿Sí? Ahora hay que ver que esta estrategia genera un mayor número de machos Holstein. Ahora, algunas conclusiones. Es posible aumentar entonces la velocidad del progreso genético mediante la selección de las hembras. Históricamente lo hacíamos con los machos, hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo desde las hembras, ya sea por su valor de pedigrí, ¿cierto?, conociendo sus antepasados, o también con una evaluación genómica. Luego de eso, debemos establecer un objetivo para nuestro rebaño, lo que nosotros le llamamos vaca ideal. Luego, determinar cómo queremos seleccionar nuestros animales, tanto a las hembras como a los machos. Idealmente, entonces, utilizar un índice personalizado, pero también considerar la posibilidad de utilizar un índice comercial. ¿Sí? Luego de eso, nosotros recomendamos utilizar un sistema que permita asignar los toros a nuestras vacas para lograr esta vaca ideal que también considere el ámbito de la consanguinidad, ¿cierto?, y de los genes recesivos. ¿Okay? Luego de eso, evaluar, ¿cierto?, la incorporación de nuevas tecnologías, ya sea de semen sexado o de semen de carne probado en leche, y también de la transferencia de embriones. ¿Sí? Y como todo plan, es importante evaluar el desempeño a través del desarrollo de este. Y finalmente, poder medir el avance genético de nuestro plan, ¿cierto?, de nuestras crías, ya sea mediante el pedigrí, que tiene una menor exactitud, e idealmente mediante la genómica o la prueba genómica. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradezco al señor Benavente por su excelente presentación. Nuestro próximo conferencista, recuerde que las preguntas son al final, es la doctora María Inés Iriart, especialista en tecnologías reproductivas de la empresa Hijo, de Argentina, de Embryo Factories S.A., con su charla Fecundación in vitro en bovinos, de la academia a la empresa propia. Buenas tardes, gracias Fidel, gracias a Innovagro por invitarnos. Nada, un honor estar acá con ustedes y un
y a todos los que nos están escuchando por todas partes del mundo. Me encantó. Bueno, quería saber si ahí están viendo la presentación y si se escucha bien. Bueno, mi nombre es Inés Iriart, soy científica de profesión. Hice un doctorado en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde tuve el gusto de conocer a Lierny y Fidel. Nosotros en la facultad hacíamos un poco de ciencia ficción, que era experimentos en distintas especies, de animales. La fecundación in vitro era un primer paso para experimentos muchísimo más locos. Por ejemplo, mi tesis de doctorado se basaba en hacer embriones y cuando esos embriones se empiezan a dividir en 2 células, 4 células, dividir cada una de esas células e intentar hacer embriones independientes. O sea, de un embrión, muchos embriones. Y bueno, ahí tuve este acercamiento con el campo a partir de transferencistas, que acá en Argentina la primer técnica de mejoramiento genético que se aplicó fue la transferencia de embriones por superovulación. Pero bueno, ya en el mundo empezaba a sonar la fecundación in vitro un montón y necesitábamos aplicarla. Así que en ese momento fue que se me ocurrió pedir ayuda en casa y arrancar una empresita de embriones, que bueno, hoy gracias a Dios es hijo, que es de Embryo Factory S.A., con un equipo espectacular de 13 empleados fijos y 10 más o menos terciarizados, trabajando por todo el país y, bueno, y reproduciendo los mejores ejemplares que tenemos por acá, tanto de carne como de leche. Bueno, entonces, básicamente la logística de esta herramienta súper eficiente, la mejor herramienta hoy de mejoramiento genético, es ir al campo donde están las donantes de lead, ya sea, como les dije recién, de carne o de leche. El productor nos indica cuáles son esas, sus mejores ejemplares. Nosotros fijamos una fecha y vamos al campo. Es súper simple para la gente del campo, para el productor, porque no hay ningún tratamiento previo en la donante, que eso simplifica un montón el trabajo, los resultados, el cansancio de la gente, que ayuda. Y necesitan instalaciones buenas por bienestar animal y por seguridad de los operarios. Básicamente, por una ecografía, vemos la situación del ovario de esa vaca y por el procedimiento de aspiración folicular, que seguía por un transductor y está conectado con una bomba de aspiración, se recupera de cada folículo, que se ve como una bolsita negra, un ovocito inmaduro del animal. En el campo mismo armamos un laboratorio muy simplificado y clasificamos esos ovocitos dejando una planilla que dice la cantidad total de ovocitos recuperados, la cantidad que llevamos al laboratorio y más o menos la cantidad de embriones que podemos estimar de esa producción. No hay ningún daño para el animal porque el proceso es totalmente quirúrgico en el sentido de lo milimétrico. O sea, lo hacen personas súper especializadas que son los aspiradores. Y esa vaca puede aspirarse tranquilamente cada 15, 20 días. Nosotros generalmente, por una cuestión logística, lo hacemos una vez por mes, pero no hay riesgos para el animal. Así que, bueno, en el campo los ovocitos son envasados en condiciones de temperatura y atmósferas controladas y son enviados al laboratorio. Ese procedimiento de envío de logística puede tardar hasta 28 horas. Nos ha pasado de distancias muy largas y llegan la transportadora calentita con esos ovocitos para que hagamos directamente la fecundación. Hay un ahorro de semen espectacular. Con una pajuela de semen convencional podemos hacer 14 vacas Angus, por ejemplo, o con una pajuela de semen sexado podemos hacer tranquilamente 5 vacas Holando. Entonces, es increíble el ahorro de semen que hay a través de la fecundación in vitro. Y a los 8 días obtenemos los embriones. Es una proporción más o menos que anda en el 20% en nuestras manos del total de ovocitos traídos al laboratorio que se convierte en embrión. Puede parecer ineficiente, pero es normal en el sentido de que nosotros cuando vamos a hacer una ecografía de ovario
para la aspiración es una foto del momento. Hay ovocitos que están buenos, creciendo la onda, otros que están retrocediendo. Entonces, tiene que ver con ese estado del animal y no es ineficiente si uno se pone a contar la cantidad de embriones y crías que se pueden tener al año con fecundación in vitro. Bueno, esos embriones pueden ser vitrificados. Ahora también podemos congelar, que era el gran desafío de la fecundación in vitro, o pueden ser transferidos en frescos a hembras receptoras, que en estas fotos, por ejemplo, muestro que un ternero Angus en una receptora Angus, porque así lo obliga la asociación, y si no, la multiplicación en el tambo de más hembras a través del uso de hembras de carne como receptoras de embriones holando. Bueno, este proceso de multiplicación es dependiente de la raza del animal. Genéticamente, las razas británicas tienen una menor población folicular comparado con las razas índicas. Y en el medio tenemos las cruzas. Lo mismo pasa con el rodeo lechero. El rodeo lechero, bueno, como explicó súper bien Ricardo recién, podemos multiplicar las mejores hembras, pero bueno, también tenemos que conocer esa donante. Si esa donante está dando leche, obviamente nos va a dar menos embriones. Si podemos, en el plan de mejoramiento, sacarla unos meses, no sé, 3 meses de esa producción de leche para que cumpla exactamente el rol de donante, por la falta de exigencia de dar leche, nos va a terminar dando más embriones. Pero así todo, cualquiera de las opciones se adapta a la producción. Todo el tiempo nos estamos adaptando a lo que el cliente necesita, ya sea para, en el sentido de las donantes, que incluso se pueden aspirar preñadas hasta más o menos los 3 meses. Se pueden aspirar terneras y bueno, y como les decía, vacas en puerperio, o sea, 30 días de paridas o en producción de leche. Bueno, entonces acá tenemos que lo podemos usar en el tambo, podemos usarlo en la carne, que es el foco de Argentina, el mercado argentino es bien carnicero para la producción de embriones. El feedlot es un lugar interesante, sobre todo cuando queremos encontrar mucho volumen de receptoras, que termina siendo uno de los cuellos de botella del proceso. Y para multiplicar animales, como esta ovejita negra de la foto abajo, de los cuales hay pocos individuos. Por ejemplo, no sé, razas como el Cenepol, que en Argentina había 3 pedigrí y hoy tenemos más de 30 animales, más de 30 donantes a partir de una. Bueno, básicamente el proceso biológico que pasa es el mismo que está pasando dentro de la vaca, pero imitado en el laboratorio. Tenemos el embrión fecundado. Estas fotos son de ratón que se ven un poquito más claras que las de vaca, salvo los embriones, la mórula y el blastocisto. Pero básicamente pasamos por todos los procesos y los vamos controlando en lo que llamamos día 3, día 5, feeding. Hacemos una previsión de embriones el día anterior para estimar más o menos cuánto vamos a producir. Y en el día 7, 7 y medio, congelamos o vitrificamos los embriones en estadio de blastocisto. Bueno, un poco los números de hijos de este laboratorio que está acá en la ciudad de Tandil, que ahora les voy a mostrar un mapita para que se ubiquen y están gratamente invitados todos porque es una ciudad divina. Nosotros en 2020, durante la pandemia, no sé lo que hicimos totalmente, hicimos 16.460 embriones, casi el doble que en 2019, pero bueno, fue un trabajo de muchos años. Arrancamos en 2017 comercialmente fuerte. En 2016 fueron muchas pruebas, en 2015 arrancó la idea, así que el crecimiento fue súper estable, súper súper lindo y súper genuino, porque es eso, dentro de las tablitas verdes, que son las del 2020, están las tablitas, están los clientes, las tablitas amarillas. Entonces, es eso, crecer junto con el productor es alucinante, porque fue todo nuestro aprendizaje conjunto cuando insertamos una técnica nueva en el mercado y junto con el cliente, que empezó a ver las diferencias y las ventajas de esta nueva tecnología que hoy es líder en el mundo, ¿no?
Bueno, hemos logrado tener porcentajes de preñez, tanto fresco como vitrificados, iguales, bastante arriba del 40% cuando se trabaja muy bien. El volumen te hace bajar un poquito estos resultados, pero empiezan a aparecer otros protagonistas como que nosotros no teníamos previstos, como que son veterinarios que empiecen a hinchar más sobre las receptoras, que son en definitiva, terminan siendo en este proceso hasta más importantes que las donantes en cierto punto. Bueno, ahora este año empezamos con la tecnología del embrión congelado, así que esperamos tener buenas y gratas noticias para el próximo año también. Bueno, lo que le contaba hoy de la eficiencia de producción, bueno, tiene que ver con la raza un montón. Estos son los embriones por donantes. También la cantidad de ovocitos recuperados es clave. Y eso tiene que ver también con el entrenamiento del aspirador. Hoy, hablando de cuellos de botella, que puedo decir, puedo estar todo el día. Los aspiradores son unas figuras que necesitamos tener, que necesitamos que más veterinarios se especialicen, porque es el proceso, uno de los procesos clave de esta tarea. Y define un montón los resultados y la economía de un laboratorio y un productor. No es lo mismo tener 2 embriones por vaca que tener 4 embriones por vaca en un volumen de 200 vacas por mes, por ejemplo. Así que es muy importante saber con quién trabajamos y ni hablar del cuidado y el bienestar de la donante, que es nuestra materia prima, ¿no? Nuestro punto de partida. Acá, si bien la vaca no es estacional, vemos una caída de producción por la calidad del alimento en el invierno. Nosotros estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, así que se pone seco. Pero bueno, estamos... y bueno, como les decía, la raza de las donantes, las cruzas índicas, te levantan la cantidad de embrión por vaca. Estamos hablando más o menos en Angus de 3-4 embriones de promedio contra un Bráfor o un Brangus que te da más o menos 6-7 embriones promedio y un Brahman, que bueno, en Argentina no hay tantos ejemplares, que te puede dar 8-10-12 embriones de promedio. Bueno, acá este es un mapa Argentina donde marca toda nuestra zona de influencia, los clientes que actualmente atendemos en la mayoría. Somos pocos laboratorios, pero buenos, así que nada, es lindo ver esta figurita estando en el sur de Buenos Aires, cómo crecemos por todo el país y cómo más clientes que incluso no estaban en el mejoramiento genético se van sumando de a poco con una donante, con que esa donante después tiene sus crías, el año siguiente tenemos 3 donantes y así, y ni hablar de los proyectos masivos que cada vez hay más. Bueno, esto es un poco la distribución de los clientes por provincia. Buenos Aires es nuestro foco, o sea, sobre todo trabajamos en razas británicas. Y bueno, y parece una técnica simple, yo lo digo desde ahí porque fue todo mi doctorado hacer fecundación in vitro, pero el procedimiento termina siendo complejo. Es un negocio de conocimiento, entonces no es tan simple como el negocio tradicional. Acá los pagos, el servicio y todo eso se estira mucho en el tiempo porque tenemos los embriones, los congelamos, están unos cuantos meses, a veces años congelados, después se transfieren, hay que esperar una preñez y esa preñez de 9 meses tiene que nacer un ternero útil para el sistema. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que hay que aprender en este camino. La logística, ni hablar, imagínense que nosotros trabajamos a 1.500 kilómetros de casa. Con la pandemia fue muy divertido encontrar el sistema nuevo cuando no había colectivos o aviones para transportar más cómodo. Y el sistema de los comisionistas y postas de comisionistas, salía uno de Tandil, se hacía 600 kilómetros y de ahí salía otro. Pero bueno, así todo, nunca la logística fue algo que nos afectó un resultado. Los equipamientos, la mayoría son importados. El compromiso de la gente, yo hoy les contaba temprano que si no tenés pasión por esta tarea, es muy difícil
que dures y que progreses porque lleva mucho sacrificio. El asesoramiento del cliente, por hoy el negocio, nosotros estamos viendo cómo está cambiando el mercado de Argentina, ya hace 5 años que estamos a full, y ver eso, cómo el cliente pasa de tener su laboratorito o como tenía antes su transferencista de embriones por superovulación a requerir de una empresa con organización, con respaldo, con respuestas rápidas, con stocks. Nada, nos va perfeccionando, hay una presión que está buena para seguir aprendiendo. Y ni hablar del recurso humano, el recurso humano es fundamental. Acá sin el aspirador, sin el buscador, sin los laboratoristas, sin los transferencistas y los veterinarios accesorios y la gente del campo que te ayude en todo este proceso, no hay resultados. Así que, bueno, lo que nos pasa también es que el recurso humano está, muchas veces, la mayor parte de las veces hay que capacitarlo. El que sabe hacer embriones seguro tiene trabajo, si quiere trabajar de esto. Así que, bueno, si por ahí hay algún estudiante que tiene ganas de mandarnos currículum o profesionales, siempre son bienvenidos. Y, bueno, y trabajar en Argentina, ¿no? Trabajar en Argentina, no sé cómo lo ven ustedes desde sus puntos, pero acá tenemos un tema de moneda, depreciación del tipo de cambio, un dólar oficial, un dólar blue, y cómo cobramos y que los equipos los compras con a un valor dólar que no existe. Y nada, es terrible esa parte de Argentina, inexplicable. El que quiere hacer un máster acá es único porque no les va a servir el que hicieron en otro lado. Así que, nada, nosotros el negocio lo manejamos por el precio del kilo de carne, que acompaña un poco al dólar por atrás. Siempre va para atrás, por atrás, pero que nos deja por lo menos conversar con el cliente en los mismos valores para que le dé seguridad de que, no sé, en unos meses vas a terminar pagando lo que quería pagar, o no le va a cambiar el negocio en el medio. Lo otro es, bueno, el MOET y los kioscos que le digo yo. El MOET es la superovulación. Hay todavía gente que no se convence de que la FIB le puede servir y está todo bien porque quizás no se adapte a todos los modelos productivos o quizás sea nuestra falla no saber explicarlo. Y el tema de los kioscos es esto, es que aparecen gente nueva con un año de experiencia o cosas así que empiezan a hacer lo mismo, a bajar el valor de los precios de mercado, a no tener resultados y, bueno, y a vapulear un poco la técnica que la verdad es súper fiel y, claro, está en el crecimiento que hemos tenido en estos años. Argentina también es lindo por esto que les contaba. La carne es la que mueve el mercado de embriones y todavía nos queda todo el mercado de leche para explorar. El COVID y las fronteras nos pusieron trabas a nivel de eso. Había que trabajar con la gente que estaba acá. Traer a un extranjero todavía es una odisea con las fronteras cerradas y es súper triste porque, nada, porque el único afectado es el productor, que pasa años programando lo que quiere hacer para poder vender un animal. Así que por ese lado nos entristece un poco la política argentina. Y ni hablar de la inestabilidad política y económica. Hoy, o sea, si queremos hablar de cosas más divertidas, podríamos hablar de, no sé, cómo competir con los sustitutos de la carne y esas cosas, pero en Argentina estamos viendo a ver si nos cambia el presidente o si nos abre las exportaciones. Es bravo, pero, bueno, no es para llorar, es para trabajar y vivir bien. Tenemos un mercado que está súper agradecido con la fecundación in vitro y nada, y la alegría de esto, de que la ganadería funciona y sirve. Así que, bueno, los desafíos para el futuro son el crecimiento sin perder la eficiencia, ¿no? Empezar a manejar más gente todas con el mismo compromiso, todos tirando para el mismo lado, todos con el mismo sentimiento de pertenencia. El apalancamiento, estaría bueno que acá también empiecen a haber créditos, ¿no? Para dejarnos respirar un poco a las pymes. La exportación está buenísima, ya cada vez se abren más protocolos en todo el mundo. Hoy nosotros podemos exportar embriones a Colombia y Ecuador. Paraguay, Brasil, Chile creo que también,
ahora últimamente, Uruguay, así que nada, está muy bien que acepten embriones de fecundación in vitro, que bueno, nada, había que crear esos protocolos porque no estaba difundido. El recurso humano, como les conté, nada, es lo que nos encantaría que haya más porque hay mucho trabajo y muchos desafíos, y ni hablar de el uso de las técnicas en otras especies como el peligro de extinción. Así que, bueno, les dejo para después las preguntas y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias a ti, Marínez. Agradezco la presentación de la doctora Iriart. Y, bueno, pasamos ahora a nuestra última presentadora, que es la doctora Irene Rodríguez Álvarez, especialista en embriología y tecnologías reproductivas, directora de la empresa Biembrios y además es académica de la Universidad de Concepción, y presentará los resultados y logros del proyecto FONDEF ID18I-182. Tiene la palabra la doctora. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Ok. Bueno, muchas gracias, Fidel, por la presentación. También, por supuesto, quiero agradecer a los conferencistas que hemos invitado a este evento, a todos los que nos están acompañando esta tarde, y quiero agradecer también a todas esas personas que nos han apoyado muchísimo para la organización de este evento. Este evento, este webinar, lo estamos organizando como evento de cierre de un proyecto de investigación que ha estado financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y que se ha ejecutado en la Universidad de Concepción y que además ha contado con la participación de otras empresas, como es la empresa El Roble, que es una empresa ganadera chilena que se enfoca sobre todo en ganado de leche, y además la empresa ABS Chile. Yo les voy a hablar un poco sobre el origen del proyecto, viendo hacia los resultados. Quiero conversar un poco sobre las tecnologías reproductivas que hemos trabajado, sin entrar en muchos detalles técnicos, sobre todo considerando que ya la doctora Marínez ha conversado un poco sobre eso, pero quiero contextualizar la situación de estas tecnologías en Chile y llevarlos después a este sistema diagnóstico genético preimplantatorio que hemos desarrollado en el marco de este proyecto, y finalmente hablarles un poco de Biembrio, que es esta empresa que ha surgido a raíz de este proyecto y que ofrece Biembrio para el mercado chileno. Bueno, el objetivo de este proyecto ha sido generar una plataforma que agrupe todas esas tecnologías reproductivas que podrían tener un impacto en el mejoramiento genético en el ganado, sobre todo pensando en el mercado chileno, y además incluir estas nuevas tecnologías que hemos desarrollado, sobre todo esta metodología para la selección no invasiva de embriones preimplantatorios, embriones que se van a transferir. Sin embargo, en el grupo, en nuestro grupo y ahora esta nueva empresa que hemos creado, el objetivo durante los últimos años ha sido mostrarle a los ganaderos chilenos la importancia de estas tecnologías, el impacto que podrían tener estas tecnologías reproductivas en el crecimiento de su negocio a través de la mejora genética del rebaño. El origen del proyecto parte de una revisión de la situación de la ganadería en Chile. Revisamos todas las publicaciones en los últimos años mostrando cómo ha cambiado la ganadería en nuestro país, viendo un deterioro de la industria, quizás no un deterioro, pero sí una disminución paulatina de la masa ganadera, con algunos cambios ligeros durante los últimos años, pero sin que el aumento haya sido significativo.
Los reportes han identificado cuáles podrían ser las causas que han conllevado a esta disminución de la masa ganadera. Se ha visto a un aumento en el precio de la tierra para que ha sido destinada a la ganadería y que otros productos, al aumento del precio de otros productos, han entrado a competir con esta industria y, por tanto, ha ido desplazando la crianza de ganado, sobre todo hacia la zona sur del país. Se han establecido algunas estrategias, muchas estrategias, para cambiar esta situación y fortalecer la industria, pero todas estas estrategias llevan a un objetivo común, que es aumentar la masa ganadera en un tiempo corto, o sea, muy rápidamente. Sin embargo, algo que siempre se ha mencionado es que este incremento del ganado, de la masa, no puede ser cualquier animal, sino que tenemos que enfocarnos en animales que respondan a la producción de o a la generación de productos que sean competitivos y que sean atractivos para el mercado, y además animales que se adapten a las condiciones cambiantes del ambiente, o sea, a la disponibilidad de recursos, etcétera. Y ya hemos visto, incluso en la charla de Ricardo, hemos escuchado sobre este proceso de selección, donde los animales pueden ser seleccionados y estos tienen que ser multiplicados rápidamente para observar un efecto en el rebaño como tal. Los métodos de mejoramiento genético, si hacemos una revisión de lo que ocurre en Chile, vemos diferentes métodos dependiendo del objetivo de cada empresa para seleccionar sus mejores animales como reproductores. Hemos visto también un interés en los últimos años por implementar los métodos que involucran la selección de marcadores genéticos, o sea, una mayor fortaleza en el valor genético. Sabemos que hoy en día existen plataformas que permiten evaluar múltiples marcadores genéticos asociados tanto a la productividad como a diferentes aspectos reproductivos o incluso de salud de los animales. La empresa ABS Chile es una de las empresas, por ejemplo, que ofrece una de estas plataformas para hacer análisis genómico de los animales para esta selección, sobre todo enfocado a ganado de leche, pero existen también otras plataformas. En el país también hemos visto el desarrollo de algunos grupos que se especializan en el desarrollo de algunas metodologías moleculares y que han permitido la selección o la identificación de marcadores específicos, genes específicos asociados a algún carácter productivo o cualquier otro. Nuestro grupo en particular hemos desarrollado métodos para la selección de alelos, por ejemplo, de capa caseína o de beta caseína, que los productores de la industria lechera han mostrado mucho interés en esto, lo cual permite la selección de los parentales que se quieren multiplicar. Sin embargo, nada de esto tiene un impacto real en el rebaño si no aceleramos o garantizamos una multiplicación rápida de esos animales que hemos seleccionado. Si mantenemos estos sistemas reproductivos, la posibilidad de tener crías que mantengan o que tengan esa manifestación o ese carácter que estamos buscando en el tiempo es baja. Por tanto, acá juega un papel importante nuestras tecnologías reproductivas. Muy rápidamente, estas tecnologías reproductivas las podemos ir nombrando de acuerdo a su complejidad, pasando desde la inseminación artificial, sabiendo que es la tecnología más sencilla y probablemente la más utilizada en el mundo, y hasta la transferencia de embriones. Embriones producidos in vivo, producidos a través de los sistemas de superovulación de las hembras y transferidos posteriormente, hasta los embriones producidos in vitro, como hemos escuchado a Inés hace un rato, que son estas técnicas de mayor complejidad que tenemos desde la fecundación in vitro, que es la técnica que recién ha explicado Inés, hasta la clonación, o sea, y principalmente la clonación somática. Son todas estas técnicas que nos permiten multiplicar o incluso mantener este pool genético que estamos seleccionando. Pero la situación en Chile es un poco más compleja de lo que habíamos visto, lo que Inés
nos ha presentado hace un rato. Si revisamos el uso de estas tecnologías en Chile, podremos ver que la inseminación artificial es probablemente la única tecnología que se utiliza para incrementar el valor genético en el rebaño. Incluso vemos una mayor representación en el ganado de leche. También incluye el uso de semen sexado, lo cual es importante, sobre todo pensando en generar hembras de reemplazo para la industria. Pero cuando nos vamos a la ganadería de la carne, vemos un menor impacto de la inseminación artificial. Hay muy poca inseminación, un número muy bajo de hembras son inseminadas. La mayoría de las empresas mantienen este sistema reproductivo basado en monta natural, incluso las hembras que son inseminadas muchas veces después se mantienen con un macho repasador, un toro, lo cual no permite que el valor del semen tenga un impacto muy grande en este ganado. Pero además, la inseminación artificial o el uso del semen podría tener otras desventajas cuando, si pensamos sobre todo lo que sucede en Chile, donde la mayoría del semen que se utiliza es semen importado y por tanto son animales que han sido seleccionados en otras condiciones de crianza. Muchas veces los productores no tienen la manifestación fenotípica de los caracteres que están buscando como lo esperaban y por tanto no logran ese impacto que realmente estaban buscando. Y una de las mayores desventajas y que siempre señalo es que con la inseminación artificial estamos despreciando el valor de la hembra. No estamos aprovechando la capacidad reproductiva de la hembra y la posibilidad de multiplicar el valor genético de esta hembra y por tanto la posibilidad de tener una cría que tenga la combinación de la genética de ambos parentales. Sin embargo, con nuestros conocimientos hoy de fisiología reproductiva, sabemos que a través del uso de hormonas, de tratamientos hormonales, FSH, podemos estimular estos folículos que de otra forma se perderían en cada ciclo, estimularlos para que crezcan, ovulen y mediante inseminación se produzcan embriones, los cuales pueden ser colectados y transferidos a una hembra receptora. Incluso estas hembras receptoras, como nos mostraba Ricardo hace un rato, pueden ser estas hembras cuyo valor genético no nos interesa dentro del rebaño, pero sí tienen la capacidad de mantener una gestación saludable y por tanto sus crías van a tener este valor genético que nos interesa. Si analizamos lo que sucede en el mundo, hemos visto que en los últimos años efectivamente hay un crecimiento importante de la producción de embriones en el mundo, un crecimiento que está concentrado en algunos países, aunque hay mucha representación en los países de América. Sin embargo, en el caso particular de Chile, no hemos visto reportes de transferencia de embriones en los últimos años. Aunque sabemos, tenemos algunos datos de que efectivamente se han importado embriones que se han transferido con diferentes éxitos, pero es evidente que no ha habido un impacto importante en la industria porque no se ha convertido en algo rutinario como vimos en la charla de Inés que sucede en Argentina o en países como Brasil y Estados Unidos. Y una de las cosas que nos detuvimos a pensar era por qué en Chile, un país que ha tenido tanto desarrollo en otras tecnologías, no ha aprendido estas tecnologías reproductivas en la industria ganadera. Una de las cosas que identificamos en su momento es precisamente la disponibilidad de grupos que sean especialistas, que tengan la capacidad de llevar esta tecnología desde la academia hasta la industria, que es algo también lo que veíamos en la charla de Inés, o sea, especialistas que tengan la posibilidad de tener resultados interesantes para el productor. En la disponibilidad de la tecnología, la ausencia de la tecnología de forma comercial también ha reducido o ha limitado la disponibilidad de recursos en el país, por ejemplo, hormonas y otros insumos, tanto para la colecta de embriones, para la punción folicular, la generación de embriones, etc. Y también la importación ha encarece todo el proceso, lo cual también limita la aplicación a nivel comercial y lo hace menos atractivo para el productor.
Esto ha provocado una menor aceptación de la tecnología, también sumado a otros problemas técnicos que después vamos a conversar sobre ello. Y al final dejo también la compatibilidad con los sistemas productivos, y ha sido muy bueno las charlas anteriores porque me da un poco de miedo cómo se asimilar a esto de compatibilidad con los sistemas productivos, pero precisamente a lo que me refiero es la capacidad que podríamos tener de poder seleccionar las hembras que funcionen como donante, aquellas hembras que funcionen como receptora, y que el productor entienda que en algún momento tiene que sacarlo de la producción láctea o algo así. Bueno, con respecto a la disponibilidad de recursos, una de las limitantes, sobre todo para la producción de embriones in vivo en Chile, ha sido la disponibilidad de FSH. Foltropin puede ser una de las hormonas más utilizadas en el mundo. En Chile no se puede importar, hay muchas regulaciones para la importación por problemas sanitarios, por su origen animal. Sin embargo, hemos visto que han surgido otras alternativas de FSH recombinantes, por ejemplo, que eliminarían este problema asociado a las regulaciones sanitarias. Incluso en nuestro país hay una empresa que está produciendo una FSH recombinante bovina. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en la validación de esta FSH con resultados muy parecidos a lo que se obtiene con foltropin, o sea, respuestas individuales, pero se producen embriones de muy buena calidad, embriones que pueden ser transferidos y que tienen muy buenas respuestas implantatorias. Por tanto, ya es una alternativa para el uso de esta tecnología en el país. Esperemos que muy pronto, en unos meses, ya esté de forma comercial esta hormona. Ahora, si analizamos los últimos reportes de la producción de embriones in vitro en el mundo, nos daremos cuenta que ha habido un cambio en la curva de producción, donde los embriones producidos in vitro ha ido desplazando los embriones producidos in vivo. Inés habló un poco de cuáles son las causas principales para esto. Una de ellas es precisamente que no se necesitan tratamientos hormonales para poder colectar ovocitos a partir de los donantes. Por tanto, no solo reduce todo el proceso de manipulación de las donantes, sino que reduce el costo asociado si consideramos los precios de la FSH. Por otra parte, también nos permite producir ovocitos o embriones a partir de hembras muy jóvenes, pero también hembras que estén en gestante, ¿cierto? Durante el primer tercio de la gestación todavía se puede colectar ovocitos sin que se afecte la gestación, y ovocitos de calidad que puedan producir embriones de buena calidad. Nosotros en el proyecto optamos por esta tecnología, sobre todo porque al inicio tampoco estaba disponible la OFSH como para hacer embriones in vivo, pero siempre hemos apuntado a la colecta de ovocitos, la producción de embriones in vitro. Esto no requiere estimulación hormonal, o sea, el trabajo siempre está enfocado en la ausencia de estimulación hormonal. A diferencia de lo que mencionaba Inés, ellos están más enfocados en carne, nosotros más en leche, y los problemas son mayores. O sea, efectivamente hay un efecto de la raza en cuanto a la no solo al número de ovocitos que se puede colectar, también a la calidad de los ovocitos, y por tanto el esquema que se puede hacer para la punción folicular y la colecta de ovocitos que sean competentes. Vemos un efecto individual de las hembras. Hay hembras que muchas veces producen ovocitos en la primera o la segunda punción, pero estos ovocitos no tienen la suficiente competencia para generar embriones transferibles. Sin embargo, vemos otros animales, otras donantes que producen también ovocitos, pero que estos son muy competentes, que producen embriones de muy buena calidad, embriones transferibles.
Sin embargo, en el proyecto también hemos trabajado durante todo este tiempo en modular un poco o tratar de mejorar esta situación con respecto a la calidad de los ovocitos, llevarla sobre todo en ovocitos de ganado de leche, llevarlo un poco más a lo que ocurre en el ganado de carne. Una de las estrategias es modificando los medios de maduración para que se produzcan no solo mayor número de embriones, sino embriones de más calidad y que podrían tener un mayor éxito de implantación. Sin embargo, una de las cosas que todavía nos preocupa, a pesar de lo que hemos logrado, o sea, mayor disponibilidad de recursos, etcétera, es la aceptación de la tecnología por parte de los productores. No sé si es el caso en otros países, pero por lo menos en Chile los productores tienen mucho, no sé si miedo es la palabra, pero les preocupa mucho una gráfica como esta, donde tenemos no solo un menor porcentaje de embriones producidos, sino que tenemos embriones que, si bien tienen una morfología muy bonita, una morfología que cumple con esos criterios de excelencia según los criterios internacionales, no se implantan al igual que los embriones producidos en vivo. Hay menores tasas de implantación, incluso si hablamos de clonación, tenemos un mundo completamente distinto donde la eficiencia es extremadamente baja. Por tanto, nosotros hemos desarrollado, hemos intentado desarrollar algunas metodologías que nos permitan seleccionar embriones más competentes para lograr tasas de implantación mejores, o sea, que mayor éxito en la implantación. Embriones de mayor calidad morfológica, pero dentro de esos de excelente morfología, aún poder seleccionar aquellos que podrían implantarse con mayor éxito. Nuestra idea era llegar a más de un 70% de implantación con los métodos de selección. Sin embargo, en la realidad, independientemente de la raza, vemos mucha variación en las tasas de implantación, desde un 28 a un 70% de implantación, aun cuando los embriones podrían eventualmente ser similares. Acá, por supuesto, hemos visto un efecto asociado a las donantes, pero también a las receptoras. O sea, esa variación ha estado influenciada sobre todo por las receptoras. Y acá es donde juega un papel importante en la compatibilidad con los sistemas productivos, o sea, la posibilidad de disponer de receptoras que sean adecuadas para recibir estos embriones, lograr una excelente sincronía y que después los mantenga. Y sobre todo, nos preocupa mucho esa situación cuando hemos avanzado en las gestaciones y vemos que una alta tasa de pérdidas de gestaciones, que los números probablemente no son suficientes como para culpar a la raza en este caso particular, pero sí vemos que dependiendo de la receptora, de la raza en este caso, hay mayor tasa de pérdida de gestación después del primer trimestre, lo cual probablemente no sea común en otros grupos. Mientras que, por lo menos en nuestra experiencia, en estas razas de carne, el éxito de la gestación fue superior. Bueno, por supuesto, esta tabla no se puede comparar con los datos que ha mostrado Inés hace un rato. Nosotros en un periodo de unos meses, o sea, desde diciembre de 2020 hasta junio aproximadamente 2021, o sea, finales de mayo de 2021, transferimos 81 embriones, tanto de razas de leche como de carne, más o menos la misma cantidad, con porcentajes de implantación similares, con esa variabilidad dependiendo del grupo, dependiendo del origen, de los en qué momento producíamos los embriones. Y lo interesante de esto acá es que ya tenemos los primeros nacimientos, que para nosotros es muy atractivo, pero sobre todo para los productores. Si vemos este caso particular en carne, acá usamos semen convencional, ya tiene tres machitos, que son de tres terneros, que provienen de una madre y de un padre que han sido seleccionados, que ellos seleccionaron con respecto a la genética que les interesaba. Y esto representa un incremento en el valor de
estos terneros y, por supuesto, es atractivo para el productor. Ahora, otra de las cosas que nos ha interesado en el proyecto es la producción de embriones sexados, sobre todo para la industria de la leche, con el objetivo de producir hembras de reemplazo. Sin embargo, al menos en nuestra experiencia, y también si lo comparamos con la literatura, sabemos que el uso de semen sexado, por lo menos en leche, cuando tenemos ovocitos, que tampoco son los mejores, el éxito del desarrollo embrionario no es muy bueno, de hecho es malo. Y no solo en la cantidad de embriones que estamos produciendo, sino en la calidad de los embriones, donde vemos un retraso en la velocidad de desarrollo, lo cual no solo atenta contra la capacidad de implantación de estos embriones, sino que es difícil establecer un protocolo de sincronía con la hembra receptora. Por tanto, otros métodos que pensamos para el sexado de estos embriones es precisamente producir embriones sexados es precisamente el sexado de los embriones. El sexado, si vemos las estadísticas, la manipulación de los embriones para sexado o genotipado ha crecido en los últimos años también. Hoy en día parece ser muy interesante o muy atractivo en algunos países seleccionar el embrión, ya no solo el ternero, sino el embrión que se va a transferir, lo cual garantiza que las receptoras que tenemos van a estar gestando solo los embriones que van a aportar esa combinación genética que nos interesa. Sin embargo, el método convencional para sexado implica una toma de biopsia. Eso significa que tenemos que manipular el embrión para tomar un grupo de células para hacer ese análisis genético. El efecto de la biopsia parece ser contradictorio. Si revisamos la literatura, algunos grupos dicen que no afecta la calidad de los embriones, pero los que trabajamos en el laboratorio y manipulamos los embriones sabemos que no hay forma, o sea, probablemente si lo vemos de forma global, no afecta la eficiencia global, pero sabemos que es un método extremadamente invasivo y que sí afecta, ya sea en alguna medida o totalmente, la viabilidad del embrión. Dependiendo de la experiencia del embriólogo, dependiendo de del método que estamos utilizando para la biopsia, si estamos pensando en un método más con menor equipamiento, a diferencia de lo que hay en humano, que tienen esta biopsia láser, etcétera, que es muy fina, pero en animales probablemente el método es un poco más rudimentario, donde mantener la viabilidad del embrión puede ser complicado. También el éxito va a depender de la calidad del embrión y del estadio en que se encuentre el embrión al momento de la biopsia. Por tanto, la biopsia sí afecta significativamente la calidad del embrión. Por tanto, uno de los objetivos de este proyecto, dentro del proyecto, fue establecer un sistema no invasivo que nos permitiera sexar o genotipar de alguna forma los embriones sin necesidad de tomar una biopsia. Y acá surgió, o sea, comenzamos a trabajar incluso antes de este proyecto, hace algún tiempo, con el estudio de las vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares son pequeñas partículas que secretan todos los tipos celulares que conocemos al espacio extracelular y que están rodeadas por una membrana lipídica, pero además tienen contenido molecular. Dentro de estas moléculas, proteínas, RNA mensajeros, microRNA y DNA o ADN. Este DNA proviene de la célula, en este caso del embrión, y nos podría servir para poder genotipar o diagnosticar el sexo de nuestro embrión. Nosotros, como les decía, comenzamos antes que
que este proyecto, los primeros trabajos los hicimos en embriones humanos. De hecho, la tecnología ha estado más enfocada en el diagnóstico genético preimplantatorio en humanos para diagnosticar todos estos problemas que, de herencia que pueda heredar el embrión o los problemas cromosómicos asociados a las tecnología reproductiva. Y efectivamente hemos visto que las vesículas que secreta el embrión contiene representación de todos los cromosomas, al menos en estos embriones humanos, y el patrón que se obtiene de ADN en estas vesículas es similar a lo que obtenemos en el embrión en más del 85% de los casos. Por tanto, efectivamente, estas vesículas contienen ADN y nos podrían hablar de lo que está pasando en el embrión sin necesidad de tomar una biopsia. Por tanto, esta idea la llevamos a los embriones bovinos, principalmente para pensando en la posibilidad de sexar los embriones, pero también pensando en la posibilidad de determinar el valor genético de los embriones que vamos a transferir y que fuera aún más atractivo para los productores. Este es un ejemplo que les quiero mostrar. Este es el SAT1, es una secuencia microsatélite, una secuencia que está muy repetida y en el genoma y por tanto es más fácil de identificar, es mucho más eficiente. Esto es un PCR, por técnicas de PCR, y fíjense acá donde dice E es la muestra del embrión, donde dice M es la muestra de vesícula secretada por ese embrión, y fíjense que coincide embrión, vesícula, o sea, hay representación al menos de ese gen en las vesículas que está secretando el embrión. Acá el método que nosotros estamos proponiendo incluso es diferente a lo que se está proponiendo en la clínica humana, ya que nosotros nos enfocamos no en todo el medio de cultivo, que es la tendencia actual, sino en esas vesículas que el embrión está secretando, y ahí nos estamos quitando un problema que es la contaminación de ADN que no proviene del embrión y que sabemos que puede venir de las células del cúmulo, por ejemplo, si no lavamos muy bien, e incluso de la fuente proteica que estamos utilizando en el medio de cultivo de nuestros embriones. Y por tanto, el resultado que obtendríamos es más seguro que si utilizamos el medio de cultivo completo. Posteriormente nos interesaba, por supuesto, el sexado. Seleccionamos, este es un ejemplo, SRI, y fíjense, tenemos embrión, macho, estos son el resultado de las vesículas, por tanto coincide el resultado. Acá tenemos los controles, DNA de un macho y de una hembra. Y este es capa caseína, también nos interesa un gen de producción, embrión, vesícula, embrión, vesícula. Y acá tenemos un problema que vemos en este caso también particular, donde, bueno, en este caso si nos esforzamos quizás podríamos ver una pequeña banda que indica que es macho en la vesícula, pero efectivamente no siempre podemos identificar la amplificación o no siempre podemos amplificar ese gen en las vesículas, lo cual podría ser un problema y que está precisamente asociado a una menor concentración de ADN que lo que podríamos tener en una muestra. Sin embargo, el próximo paso es amplificar el ADN. Eso se utiliza de forma rutinaria, incluso en la clínica humana, se amplifica el ADN, la cantidad de ADN se parte de una cantidad mayor, por tanto aumenta la sensibilidad de la técnica y probablemente aumentemos el grado de coincidencia entre el embrión y la vesícula. La conclusión es que efectivamente podemos identificar el ADN en estas vesículas que son secretadas al medio de cultivo, que en cualquier caso nosotros los vamos a desechar, nosotros vamos a tomar el embrión, lo vamos a vitrificar, lo vamos a transferir, pero el medio de cultivo lo vamos a desechar. Pero en este caso podemos utilizarlo para poder evaluar nuestros embriones. Bueno. Finalmente, quiero presentar a Viembrio. Viembrio es una empresa muy joven, un poco más de un año, más o menos,
quizás un poquito menos incluso, está fundada por académicos de la Universidad de Concepción, somos los mismos que hemos participado en este proyecto, es una empresa de base tecnológica universitaria, por tanto, estamos por ahora asociados a la Universidad de Concepción y contamos también con la colaboración de académicos de la universidad y algunos académicos externos. Todo el equipo, contamos con especialistas en embriología, tecnologías reproductivas en general, fisiología reproductiva, biología molecular, genética y hasta terapias regenerativas. Por tanto, somos un equipo muy completo que podemos ofrecer a los ganaderos chilenos desde la selección de sus animales hasta el establecimiento del esquema de producción de embriones que pueda ser interesante para el productor, producir los embriones, transferirlos y seguir sus gestaciones. O sea, tenemos el equipo completo. Tenemos amplia trayectoria en estas tecnologías, desde clonación, fecundación in vitro, no solo en bovino, también en otras especies. Por tanto, nuestra experiencia nos enmarca este proyecto. Tenemos muchos años de experiencia, incluso algunos de los miembros del equipo son un poquito mayores, por tanto, garantizamos la calidad de lo que hacemos. Como conclusiones generales, yo creo que es claro que la transferencia de embriones, ya sea producidos in vivo o producidos in vitro, enfocándonos probablemente más en los in vitro, es la mejor alternativa para multiplicar rápidamente los animales que hemos seleccionado y lograr el crecimiento de un rebaño con animales que respondan a los intereses de los productores. Los embriones producidos in vitro, por ahora, pueden ser diagnosticados utilizando estas vesículas extracelulares secretadas al medio de cultivo, aunque nuestro objetivo ahora es estandarizar este sistema también para el diagnóstico de embriones producidos in vivo. Y, por supuesto, a través de Bioembrio pueden encontrar todas estas tecnologías para el mercado chileno y también estamos a disposición para colaborar con la transferencia tecnológica de los métodos que hemos diseñado en nuestro grupo, sobre todo para el diagnóstico genético preimplantatorio. Finalmente, agradecer a todos los que han colaborado con el desarrollo de este proyecto y de otros anteriores que dieron pie para este trabajo en particular. Por supuesto, para la agencia financiadora, para ANIT, FONDEF de ANIT, a nuestras empresas asociadas, también a otras empresas con las que hemos trabajado, que no participaron oficialmente en el proyecto, pero que también han colaborado en poniendo a disposición receptoras, etcétera, a la Universidad de Concepción. Y, por supuesto, agradezco a todos ustedes por la atención y ahora quedo disponible también para responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Irene Rodríguez. Con esta charla damos por terminada la parte de presentaciones. Invito a todos los oradores a encender sus cámaras y micrófonos para dar paso a la ronda de preguntas que yo voy a ir leyendo desde el chat. Las preguntas de la forma que lo vamos a hacer probablemente sean cronológicas y comiencen con Ricardo, pero igual hay algunas que saltan la barrera del presentador específico. Empezamos. Por acá tenemos Mariana pregunta que si se podría repetir el concepto de herencia. Eso es para ti, Ricardo. Perdón, ¿el concepto de? Herencia. Más que herencia podría ser heredabilidad quizás, pero tiene que ver con cuál es la proporción de la variación de un rasgo en una población que se explica o que se puede atribuir a los factores genéticos. Va por ahí un poco la idea, pero en términos más simples es cuánto nosotros asociamos el cambio de un rasgo o de la expresión de un rasgo a la genética propia de ese animal. Muchas gracias. Igual les voy a pedir que sin matar la discusión, que las respuestas sean breves. Fue bien breve la tuya, Ricardo, porque hay muchas preguntas y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Entonces,
Pregunta María del Carmen Navarro Maldonado, ¿cuál es la eficiencia que tienen en el sexado del semen a veces y con qué método lo llevan a cabo? O sea, ¿qué porcentaje de sexado del semen es exitoso? Pregunta María del Carmen. Sí, nosotros el éxito lo podemos medir de dos formas. La primera es cuál es el porcentaje de la tasa de concepción del semen sexado versus el convencional. En ese caso, nosotros estimamos que está alrededor de un 90%. Y en segundo lugar, cuál es la proporción de hembras que nacen del semen sexado. Y hoy día nosotros esperamos encontrar entre un 85% hasta un 90% de hembras totales. Gracias. Por acá, bueno, es bien bonito y bien agradable ver la discusión porque hay gente que le contesta las preguntas, como Felipe Lembeye, que ha ido contestando algunas preguntas. Por eso no las voy a leer, voy a pasar a las puras preguntas. Dice Laura León, cuando habla de donadoras de embriones, ¿se realiza la superovulación y se extraen los embriones de día 7 para ser transferidos o se realiza OPU para FIP? Gracias. Eso va como para ti, María Inés, ¿no? Está silenciada. Disculpa. Cualquiera de las dos, una donante de embriones puede ser donante para embriones in vivo, como es con esto de la superovulación y el lavado uterino para recuperarlos, o por fecundación in vitro. Nosotros somos más fan de la fecundación in vitro. Gracias. Aquí vuelven para ti, Ricardo. Dice Pablo Damián Matsumura. ¿Qué marcadores genéticos se utilizan para determinar las mejores características de lactancia? Voy a responder como buen científico. Depende de qué es lo que a usted le interesa. Yo le recomendaría, como les decía en la charla, que evalúen cuáles son los puntos más críticos dentro de su plantel lechero y esos van a terminar siendo los factores o los indicadores más importantes. Si para usted es importante producir más proteína, bueno, entonces concentrarse en la selección de las hembras y de los toros que producen o que pueden producir crías con una mejor característica para ese rasgo. Y bueno, por otro lado también está la selección de las razas. Cada sistema, cada país, incluso cada zona dentro de cada país tiene condiciones distintas que donde las razas pueden desempeñarse de forma distinta. Muchas gracias. Dice por acá Yabet Michael Erazo Lucio, ¿qué tipo de pruebas genómicas existen hay hoy en día? No sé si lo respondo yo eso o... Sí, bueno, yo... ¿Cómo se da cuenta ustedes? Sí, yo... Las dos exponedoras me pueden corregir si me equivoco. Yo conozco al menos tres, una que es a través de sangre, otra que es a través de una muestra de pelo y una tercera que es a través de una muestra de oreja. Las tres tienen buenos resultados y la verdad depende de distintos factores, pero hay algunas que son más cómodas en términos del proceso de toma de muestra. Como puede ser, por ejemplo, la toma de muestra de oreja, en caso de que tengamos la posibilidad de tapar las cabezas de los animales. ¿Alguien quiere complementar de las otras dos ponentes? ¿No? Con respecto a eso, también va a depender de la, Ricardo ha hablado sobre la disponibilidad de ADN, que por supuesto va a depender mucho de la facilidad que tenga de tomar la muestra en campo y de ser trasladada y mantenida la calidad del ADN al lugar del análisis genético. Y este análisis genético o genómico puede hacerse a través de diferentes plataformas. Zoetis ofrece una plataforma que tiene sus marcadores específicos, lo que hace es evaluar muchos marcadores que sabe que tiene una correlación con la expresión de ciertas características, y es lo mismo que tiene a veces una plataforma parecida a esta. Son diferentes, pero esencialmente hacen lo mismo, o se pueden hacer análisis de genes individuales, como yo les mostraba, a través de PCR, algo mucho más sencillo y que es mucho más fácil de acceder en cualquier laboratorio que haga biología molecular. O sea, a lo mejor eso complementa un poco lo que... la pregunta. Muchas gracias. Por acá hay muchas felicitaciones de Héctor Franco, de otras personas, no las voy a leer todas.
el chat está disponible. Gabriel pregunta, ¿el pedigrí, es decir, las pruebas de progenie tienen mayor exactitud que las pruebas genómicas? Esa yo creo que va para mí. Nosotros lo manejamos de, como conceptos separados. Cuando yo hablaba del pedigrí, nosotros estimamos el valor de una cría en base al valor de tanto de su padre directo como del abuelo materno. De esa manera nosotros podemos asumir que se van a heredar ciertas características de buen valor. Ahora, por otro lado, está la prueba de progenie, que tiene una alta confiabilidad, ¿cierto? Cerca de un 99% o 90-99%, que es, en el fondo, medir cómo se desempeñan las hijas de un toro para saber con mayor seguridad cómo se van a desempeñar el resto de sus hijas. Hoy día, con la tecnología de prueba genómica, podemos tener alrededor de un 75 o un 80% de confiabilidad del desempeño de los toros o de los animales en general. Así que creo yo que es un buen plus utilizar, por ejemplo, toros genómicos que nos permitan utilizar animales más jóvenes y que cada vez tenemos mayor seguridad sobre el resultado de sus crías. Muchas gracias. Aquí hubo una respuesta, varias de Felipe Lembeye, que coinciden esencialmente con la que tú acabas de dar. María del Carmen Navarro Maldonado, esta es para Marinés. ¿Qué medio utilizas para transportar los ovocitos al laboratorio y si durante el transporte estos van siendo madurados in vitro? Sí, se usa un medio de maduración que tiene un poquito de FSH, piruvato, suero, y la atmósfera es de 5% de dióxido de carbono, que se transporta en cilindros chiquitos así cómodos. Se gasea durante 15 segundos un tubo de 5 mililitros y se pone un tapón de silicona y va en una transportadora que está a 37.5 con la batería suficiente para llegar impecable. Y eso no se abre desde que se empaca en el campo hasta que llega al laboratorio. Gracias. Por acá, Carmen Vera, ¿qué solución se le puede brindar cuando la hembra donante tiene quistes ováricos y no se puede hacer la inseminación? Creo que es para ti también, Marinés. Nosotros le hacemos al quiste, bueno, cuando tiene un quiste se le aspira el otro ovario y se le hace un tratamiento para el quiste, muy simple, y yo no me lo acuerdo porque soy biotecnóloga, recuerden, no veterinaria. Pero se le hace un tratamiento y a las 2 semanas, 3 semanas ya se aspira de nuevo esa donante. Ok. Por acá, Laura León, ¿el porcentaje de vitrificados y los congelados a la hora de transferir tienen muchas diferencias? No deberían. Yo todavía no estoy usando mucho congelado, estamos todavía en la etapa de pruebas, pero lo que escucho de laboratorios que lo tienen es que va bastante parecido, quizás, no sé, un 2 porcentual, una cosa así, pero nada muy significativo. Nosotros en algún momento transferimos vitrificados y no hubo muchas diferencias con los porcentajes de implantación. No, con congelados. Ah, ya, congelados con fresco. Y con fresco, lo que pasa es eso, que cuando es fresco y la tanda es buena, de calidad, como vos decís, te va un 60% con buenas receptoras. Y los vitrificados lo que tienen es esa barrera que vos desvitrificás, lo ves que es grande, que se hace chiquito y se deshidrata, y ves su calidad. Si se parece a una mórula, a ese blastocisto disecado, digamos, deshidratado, es bueno. Yo lo que hago es descartar cuando está muy degenerado o de baja calidad, yo lo descarto. Entonces, como que aumento la proporción de embriones vitrificados buenos y eso hace que el fresco se aproxime un montón al vitrificado, que, para que no haya diferencias directamente. Nancy Portilla, ¿hasta qué tiempo de gestación se puede aspirar una donante sin afectar la preñez? La preñez no se afecta nunca si el transferencista es bueno, si el aspirador es bueno y lo hace con cuidado, porque primero puede aspirar un ovario solo si el que mantiene la preñez está muy comprometido con el cuerpo lúteo, que ni se meta ahí.
y aspira el otro. Y lo que pasa después es que de los 3-4 meses que se va para abajo y no llegan a levantar el ovario para aspirarlo. No es que es más físico el problema que en términos de pérdida de gestación. Incluso al final de la gestación, cuando vuelve a subir, ahí también se puede aspirar la vaca a veces. Pero bueno, eso depende del caso de cómo viene la edad de la donante y cómo es el tipo de gestación y esas cosas. Se revisan en el momento más o menos hasta los 3-4 meses. Ok, muchas gracias. Hay varias preguntas que son para las chicas organizadoras de InfoAgro que dicen que si va a estar disponible las grabaciones. Yo creo que al final les vamos a hacer un comentario al respecto, lo que pasa porque los ponentes estén de acuerdo en pasar su charla. Acá, para no perder el hilo, hay una pregunta de Héctor Franco Franco. Dice, el uso de dispositivos como las nuevas pistolas digitales de inseminación, en caso de usarlas, ¿les ha permitido tener mejores resultados en la implementación de tecnologías reproductivas? Pistolas digitales de inseminación. Sí, yo creo que se refiere a estas pistolas que cuentan con una cámara. Yo la verdad no tengo datos específicos de cuánto podría mejorar o bajar la tasa de fertilidad o de concepción con esa técnica. Pero la verdad, teniendo un buen inseminador y una buena técnica, creo que es posible obtener buenos resultados. ¿María? No, y muchas veces, a ver, como que hay cosas que pueden servir para hacer más eficiente todo, pero no olvidemos que tenemos la sanidad y la nutrición atrás de todos los resultados. Así es. Seguimos, ya vamos terminando. Dice Paula Marín Ruiz, buenas tardes, ¿qué técnica de transferencia de embriones es mejor, in vivo o in vitro? Me imagino que técnica de producción, teniendo en cuenta los factores de donadora, receptor y los índices de concepción. Repito, ¿qué técnica de transferencia de embriones, o sea, de producción de embriones, es mejor, in vivo o in vitro, teniendo en cuenta los factores de donadora, receptora y los índices de concepción? Bueno, fanfem. Sí, por eso empiezo a hablar, porque Inés va a estar muy sesgada ahí en la respuesta. Pero, o sea, yo también soy in vitro, pero las estadísticas muestran que los embriones producidos en vivo tienen mayor calidad. Yo siempre hablo de que entre más nosotros toquemos al embrión, entre más lo manipulamos, entre más tiempo in vitro, la calidad del embrión, y me refiero a calidad, no es si está más bonito o más feo, sino a la capacidad que tenga de implantarse, se deteriora. Por tanto, los embriones in vivo, una buena donadora con buen semen, embriones que se recuperen, y tenemos buenas receptoras, los embriones in vivo siempre van a tender a ir mejor. O sea, si comparamos y somos objetivos. Lo cual no quiere decir que no tengamos embriones producidos in vitro, que nosotros tengamos la capacidad de producir embriones de muy buena calidad, seleccionar buenos embriones y ajustar las receptoras para esos embriones. Entonces yo hablé desde la academia acá. Bueno, pero la señorita Paulina va a lo concreto. Ahora dice, otra pregunta de ella. En promedio, por año, ¿cuál técnica tiene mejores índices de aprovechamiento de la donante? Y depende de cuántos donantes tengas, porque también ahí tenés un cuello de botella. Si tu proyecto es con una sola donante, nos vamos a quedar todos a mitad de camino. Cuando es de volumen, no tenés otra forma. No llegás para hacer, no sé, 1,000 preñeces en un año o cosas así. No llegás de otra manera si no es in vitro. Efectivamente, eso es un punto importantísimo, porque cuando tú estás hablando de embriones producidos en vivo, estás hablando de tratamientos de superovulación. Nosotros lo hemos hecho y lo hemos repetido en las mismas hembras, y vemos que comienza a disminuir la curva, es impresionante. Después de un par de tratamientos, la curva de producción de embriones comienza a disminuir. Entonces, si lo que quieres es trabajar con muy poquitas donantes, ahí el in vivo te complica un poco la vida. Y entonces, por acá dice, a ver un poquitito, ¿y cuánto le cuesta a un productor, dice María del Carmen Navarro, obtener cría mediante estas tecnologías?
Pregunta difícil, creo. Acá en Argentina, depende. Si cambias los dólares en el mercado negro, te sale más barato. No, acá anda más o menos en los $200 una preñez. Más o menos. Ya, acá ¿eso hay... in vitro o in vivo? ¿De in vivo o de in vitro? No, in vivo no tengo ni idea. Yo in vitro. Ya, acá en Chile los precios son un poco más caros. Todavía a nuestros productores no les ha costado nada porque estamos todo lo que vieron fue dentro del proyecto, más que bueno, lo asociado a receptores y donantes, pero es un poco más caro, sobre todo considerando de que en Chile la obtención de los insumos, como yo mostraba, que es una limitante, es un tremendo problema. O sea, la importación es muy cara. Así que estamos hablando de por preñez, al menos unos 300 mil pesos, que no sé cuánto es el dólar hoy en día. Deben ser como $400. Y Brasil también, Brasil hace como 20 años que está haciendo esto comercialmente, y hay cada vez más competencia, y eso también te hace bajar los precios del mercado. Los volúmenes también, no es lo mismo trabajar, como hablábamos recién, una donante y un grupito de receptoras que hacer un proyecto más grande, pero bueno, se arma. Por acá pregunta María del Carmen de nuevo, ¿cuáles son los motivos observados en la clonación que hacen que den esas bajas tasas de éxito? En la clonación, ¿cuáles son los motivos observados en clonación que dan esas bajas tasas de éxito? La reprogramación celular. O sea, eso resume todo. La variabilidad en la reprogramación, cada embrión es diferente, a pesar de que todos son clones, tienen la misma genética, pero la epigénesis no juega en contra. Los embriones... No podemos visualizarlo cuando los transferimos. Así que, a pesar de todos los años de esfuerzo, superar el 10% de desarrollo a término y clonación es como una idea un poco realista. Pero es la reprogramación celular, venir de una célula somática. No obstante, sigo defendiendo la clonación como la mejor alternativa para mantener un pool genético en el tiempo. Estás en silencio. Perdón. Todavía nos quedan unos 5 minutitos. Hay una pregunta aquí que no sé si cada uno puede responder como quiera. Dice Luz Amaranta García. ¿Cuál considera de México, cuál consideran que ha sido la raza bovina con mejores marcadores genéticos en cuanto a producción láctea o cárnica? No sé, creo que eso es de cada país, cada lugar. Por ahí lo estuvieron contestando. Depende del ambiente, ¿no, Ricardo? Sí, un poco lo que conversábamos antes. Si nosotros ponemos a una vaca de raza volando en el trópico, probablemente, por más que su genética mande una buena producción, una buena producción de sólidos, de litros, el ambiente va a estar afectando la expresión de esa genética. Y en ese caso, lo que hacen en los países más cálidos es utilizar parte de esa genética sobre sus vacas que tienen mayor rusticidad, como son las de raza cebú. Y ahí hacen algunas mezclas, tanto para carne o para leche, como Brangus, Girolando, etc. Eso les permite, en el fondo, obtener lo mejor de ambas razas. Por acá, entrando en vesículas, hay varias preguntas de vesículas. La primera es cómo se colectan, y después, para que dejar las dos a la vez, ¿cuál es la relación costo-beneficio de utilizar las vesículas para determinar el sexo? ¿Cómo se colectan y cuál es la relación? Bueno, el colectar las vesículas puede ser desde muy sencillo hasta muy complejo. Nosotros hemos estandarizado el método, no es muy complejo, hay unos filtros que utilizamos que permiten concentrar las vesículas. Simplemente es como si centrifugáramos el medio. Ese es como el método más sencillo. El costo-beneficio, bueno, si vamos a hacer PCR, no es tan complejo. Las vesículas no hay que hacerle mucho más de lo que he mencionado. Es probablemente menos trabajoso que hacer la biopsia del embrión,
Por tanto, con respecto, o sea, si la parte técnica no encarecería el costo asociado al análisis genético. Por tanto, yo veo que el beneficio es bien interesante y sobre todo porque no tenemos que usar semen sexado. El semen sexado no solo por el valor de la vacuna de semen, sino por todos los problemas que nos trae para la producción de los embriones. Tenemos menos embriones y, por tanto, menos posibilidad de generar una cría. Así que para mí es bien interesante lo del sexado o cualquier otro análisis genómico a partir de la vesícula. Y es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Si, pensando que estamos hablando de nanopartículas. Sobre ese mismo tema, Pablo Damián Matsumura hace más bien un comentario que dice que él cree que donde puede estar fallando la cosa es la sensibilidad de los métodos de detección. O sea, sí, es cierto, la sensibilidad también está dado por la cantidad inicial de material. Por eso hablaba al final que la alternativa es la amplificación del ADN. Lo cual, bueno, podría encarecer si estamos hablando de hacer análisis masivo. Pero, sí, yo creo que la única solución para si queremos hacer análisis en estas plataformas más masivas, como la que ofrece ABS, hay que amplificar para aumentar la sensibilidad. Gracias, doctora. Por acá preguntan que si bien trabaja solo en Chile o tienen cobertura en otros países. Disculpa, ¿puedes repetir? Que si, que, en otras palabras, que si está trabajan solo en Chile o tienen cobertura en otros países. Como tú eres la única chilena aquí, asumo que por Viembre, ¿no? O por tu... Bueno, sí, por ahora solo en Chile, o sea, para la producción de embriones, pero con respecto al diagnóstico genético, utilizando este método, sí podemos hacerlo en otros países, para otros países, por supuesto. Y también pregunta que qué tecnología de sexado se utilizó para la producción de embriones en tu proyecto. No, en el proyecto los embriones transferidos no se sexaron, ¿no? O sea, ese sistema no se probó en los embriones que se transfirieron. O sea, trabajamos en algún momento con semen sexado, pero los embriones transferidos no se sexaron en general. Si se refiere a la última lámina, o sea, la validación del método, lo que hicimos fue PCR para el SRI, para el gen SRI. O sea, el cromosoma I. Por una técnica de PCR, amplificación de ADN. Ya nos quedan un par de preguntitas nada más. ¿Han realizado, dice Néstor Simón Montiel, aspiraciones en becerras? ¿Y de qué edad? Eso yo creo que es para María Inés, ¿no? ¿Becerra un...? Una ternerita. Nosotros acá no, pero sí en Canadá están haciendo por la paroscopía. Y sí le hacen un tratamiento de superovulación a las terneritas y parece estar dando bien, sobre todo en leche, ¿no? Que tiene un avance genético espectacular. Yo no sé quién se anima acá de mis criadores Angus a entregar una ternera para aspirar, pero bueno, que se hagan valientes porque se viene. No, ternera de 15 meses, mientras le entre el equipo, nosotros aspiramos. Vienen unos equipos un poquito más chicos. También que para eso, adaptados a eso, lo que pasa con la ternera de ahí de 15 meses es que por ahí te da ovocitos, pero no te da embriones. Son muy variables en la producción de embriones. Quizá tendríamos que ir por algún tratamiento, alguna premaduración o algo así, pero bueno, hoy no está comercialmente activo eso. Nosotros hemos superovulado terneritas de 12 meses y hemos producido embriones. Pero la calidad de los embriones igual es baja, o sea, es muy baja comparada con hembras mayores, ¿no? Entonces, de pronto no solo se afecta el número, también la calidad de los embriones, menos estructuras transferibles. Aquí viene dos preguntas de la misma persona que son bien, bien interesantes. Dice, y con esto vamos a ir cerrando porque ya tenemos que terminar. Dice... es Néstor Simón Montiel, ¿están siendo muy exigentes en cuanto a la parte sanitaria de las donadoras? Dice, por ejemplo, en Chile se reporta que cerca del 35% de las fincas con leucosis bovina, ¿realizan evaluaciones previas de las donadoras? Me encantaría a mí
No hacemos porque primero que como que no nos corresponde, es una traba más para el productor porque lo ven así, lamentablemente. Muchas veces esa hembra que está enferma es la que quieren multiplicar, que bueno, es todo otra charla que podríamos tener. Pero no hacemos. A mí me gustaría hacer, sobre todo cuando es exportación, sí, ahí no hay tutía, ahí sí se hacen todos los análisis. Pero cuando es interno no, y muchas veces no saben tampoco. Y hay campos que vos vas una vez por año y ya tenés todos los embriones de ese año. Entonces, como que te excede un poco la dinámica comercial con esta dinámica sanitaria. No, en nuestro caso tampoco hacemos ese tipo de análisis. Como dice Inés, también es responsabilidad del productor. Y bueno, efectivamente muchas veces las vacas que ya quieren descartar son precisamente las que quisieran multiplicar. Pero sería interesante poder tener acceso a todo el registro sanitario de las donantes, ¿no? Eso sería algo importante, pero no se hace. Bien, bueno, quedan algunas preguntas. Ellos están pidiendo que si se pueden compartir los correos de los ponentes. Yo me imagino que no haya problema en eso. Y por favor, siéntanse la libertad de preguntarles a ellos cosas más puntuales, que hay varias acá. Por ejemplo, hay alguien aquí que pregunta cómo se puede capacitar, y ustedes, que tanto Irene como Inés, que andan buscando personal. Adrián Moreno Marín dice, ¿de qué manera uno puede capacitarse? Y ya voy a terminar con esto porque tiene que ver con todo el casi que engloba todo lo que hemos discutido. Dice exactamente, ya Yareni compartió su, y María Inés también, su correo, está en el chat, lo estoy viendo. Voy a terminar con una que era bastante abarcadora, que decía, ahora se me perdió un segundito, pero decía en esencia, ¿qué se puede hacer? Aquí está. Dice Santiago, ¿qué se ha hecho en producción de embriones para generar individuos que transmitan el gen de producción de leche AAA? O sea, me imagino es homocigótico de capa-caseína, ¿no? A2. A2. De beta-caseína sería. De beta-caseína. Sí. Yo no sé cómo ha sido la experiencia de María Inés, pero me imagino que se ha escuchado también esta cosa del gen A2A2. Prende un poco desde Nueva Zelanda y tiene que ver con una no expresión de intolerancia o de alergia al consumo de la leche para aquellas vacas que producen leche con los dos alelos, A2A2. Y en nuestro caso, por lo menos en Chile, no relacionado a los embriones, pero sí la inseminación. Los productores sí están muy interesados en el uso de toros que sean A2A2. Aun cuando todavía no existe un pago extra por la producción de ese tipo de leche. Pero sí estamos viendo alguna experiencia en el extranjero donde se bonifica el pago por leche que es A2A2. Bien, hemos tenido una amplia ronda de discusión. Siempre van a salir más preguntas. Agradezco a los ponentes, agradezco a la audiencia que ha sido tan activa. Hay montones de preguntas, montones de felicitaciones. Y agradezco también a la agencia Innovar Agro, que hizo posible este evento de una manera tan perfecta. O sea, no hubo ningún problema. Así que en nombre del proyecto FONDEF, la Universidad de Concepción, y en el mío propio, les agradezco. Y bueno, con esto damos por terminado este webinar. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Cuídense. Plan genético adecuado siempre resulta mejor. La estrategia de Sexcel y Beef in Focus ofrece un progreso genético inmejorable y cambiante, impulsando la rentabilidad para usted. Para alcanzar una estrategia ganadora, las lecherías trabajan con ABS para ayudar a identificar las mejores hembras en su rebaño. Las hembras de mayor rendimiento son la mejor opción para las vaquillas de reemplazo que contribuyen al futuro rebaño, mientras que las de bajo rendimiento reciben la mejor genética de carne de la industria para crear un valioso ternero de carne en leche.
El fundamento de un plan genético exitoso incluye la genética sexada, sexcell, para la mejor genética del rebaño. Se logra un progreso genético más rápido, creando la próxima generación a partir de las mejores hembras. La fertilidad de sexcell supera a otras tecnologías de genética sexada convencional. Más de 1,6 millones de inseminaciones demuestran una tasa de concepción un 3% más alta para las variedades.